Hola queridos hermanos, estamos aquí encontrándonos en este momento de reflexión. Qué lindo en este día poder pensar un poquito en nuestras familias, en esas personas que todos los días viven a nuestro lado, todos los días tenemos que compartir, y qué bueno pensar a ver cómo está nuestro diálogo con esas personas. Todos necesitamos dialogar, todos necesitamos expresar lo que llevamos dentro, y muchas veces en la familia no encontramos ese ámbito, ese espacio, porque creemos que nos conocemos, porque creemos que el otro no tiene nada para decirme, y muchas veces vamos cargando un montón de situaciones en nuestro corazón que van rompiendo de a poco la relación con el otro. Por eso qué bueno poder aprender a dialogar, aprender a relacionarme con el otro, aprender a expresar lo que hay en el corazón y a expresarlo desde el amor, desde la caridad, porque muchas veces también expresamos, pero desde la violencia, desde la agresividad. En cambio, poder empezar a expresar lo que hay adentro desde el amor y aprender a escuchar al otro, a abrirle el oído, a dejar que el otro también pueda expresar sin que lo que el otro me diga me enoje, sino simplemente escucharlo para poder después dar una respuesta y abrirme al diálogo. Es hermoso poder aprender a dialogar, aprender a expresar. Por eso hoy te propongo que puedas dialogar con los tuyos, puedas tener una nueva relación con tu gente para poder ir creando hermosos climas en nuestras familias que nos ayuden a crecer. Que Dios te bendiga.